Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Ranaza y vamos a continuar en esto que es Tiny Cards. Y en esta ocasión vamos a irnos directamente a la unidad de casa. Así que vamos a hacer las tres lecciones, 23 palabras, y vamos a ver cuáles palabras ya conocemos, cuáles no, cuáles repasamos, cuáles aprendemos. Así que bueno, vamos allá sin más dilación y empecemos. Cuarto. Bedroom. Bedroom, o sea, cuarto donde duermes, ¿ok? Ducha. Shower. Shower. Ducha, shower. Ok, perfecto. Cuarto, bedroom. Bastante fácil, de toda la vida. Bañera. Bath. Bath. Ok, el simple método bath es bañera. Perfecto. Cuarto, bedroom. Bedroom, perfectísimo, bastante fácil. Shower. Shower, ducha. Ok, o regadera. Ok, cerrado. Closed. Closed, con la D al final, que no se nos olvide. Ducha, shower. Como baby shower. Bedroom. Okay. Cuarto, perfecto, no está mal. Shower. Shower, ducha. Muy bien, que ya me hace falta. Refrigerador. Fridge. Fridge, ok. Bath. Bastante simple. Bañera, muy bien, perfecto. Closed. Close, cerrado, de toda la vida, perfectísimo. Bañera, bath. Bath, ok. Cerrado, close. Muy bien, fácil. Fridge. Fridge. Refrigerador. Perfecto. Bath. Bath. Bañera. Muy bien. Bañera, bañera. Closed. Cerrado. Cerrado. Perfecto. ¿Qué más Fridge. Nos falta? Refrigerador. Refrigerador. Ahora sí. Y ya está. Perfecto. Me faltó escribir fridge o fue mi imaginación. En fin. Vamos a la siguiente lección. Chocolate. 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 Ok, encima. Above. About, ok. About me. About to me. En fin. Chocolate. Chocolate. Perfecto. Invitación. Invite. Invite, ok. Invite. Que también es verbo de invitar, pero bueno. Frijol. Bean. Bean, ese está fácil. Invitación, invite. Ok, perfecto. ¿Te gustaría? Would you like? Would you like? Vale. Bean. Bean. ¿Qué vendrá siendo frijol? Invite. Invitación. Invitación. Día santo, me estoy muriendo de calor por esa cosa. Above. About, encima. About me. Bean. Con Mr. Bean, lo sé, Mr. Frijol, o señor frijol. Curioso. Would you like? Above. Encima. Encima. Perfecto, bastante fácil. Bean. Frijol. Frijol, judía. Gorgojo, ¿qué sé? No, no, gorgojo es lo que tiene el frijol. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Bien, perfecto. Invitación, invite, invite. Muy bien, bastante fácil. Would you like? Ok, ¿te gustaría? Encima, about. About. Ok, perfecto. Tengo que escribirlo bien porque mis dedos son torpes al escribir. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a ver. ¿Cómo nos vamos en la 3? En la lección número 3, fondo. Bottom. Bottom, ok, fondo. Como Benjamin Bottom, sí, básicamente. Abajo. Below. Below, ok. Fondo y abajo, dos cosas totalmente diferentes que, bueno. Bottom. Bottom, fondo. Ok. Supermarket. Supermarket. Está fácil. Bottom. Fondo. Fondo. Below es abajo. O below, estar bajo, abajo. Ok, cerrar. Close. Close, del verbo cerrar prácticamente. Supermarket. Ok, perfecto, bastante sencillo. Baño. Toilet. Toilet. Ok. Abajo, below, estar bajo. Supermarket. Supermercado, supermercado. Muy bien. Below. Abajo. Muy bien, vale, sencillo. Supermarket. Supermarket. Perfecto. Baño vendrá siendo toilet. El baño vendrá siendo. Se refiere al baño. A lo que vendrá siendo la taza del baño, por así decirlo. Below. El toilet. Ok. Baño. Toilet. O sea, literalmente la tacita close. Del baño. Close. Cerrar. Close your eyes. Toilet. Cierra los ojos. Baño. Muy bien. Close. Cerrar. Ok. Fondo. Bottom. Bottom con doble T y una M. Vale.
no botón, que sería button, pero bueno, en fin, close, se me ha demasiado hablado, ya no debería de grabar tanto. En fin, le vamos a continuar y vamos a ver qué tal nos va en la cuarta. Ok, siéntate, sin albur. Sit down. Sit down. Seguro. Safe. Safe, ok. Sit down. Siéntate. Muy bien, es como una orden. Refrigerador. Refrigerator. Refrigerator. Ah, es la que quería evitar. Siéntate. Siéntate. Sin albur. Seguro. Safe. Perfecto, bastante fácil. Refrigerator. Refrigerator. Refrigerador. Safe. Seguro. Sí, seguro. It's safe. Yeah, of course. Refrigerator. Refrigerador. Refrigerador. Levántate. Wake up. Get up. No, get up. No, wake. Wake up es levántate, pero en el sentido de que estás dormido. Vale. Get up es levantarte como cuando estás sentado. Vale. Muñeca. Doll. Doll, ok. Literalmente, muñeca, no esta muñeca, sino será partes del cuerpo. Levántate. Get up. Sencillo. Seguro. Safe. I'm safe. Estoy seguro. I'm sure es estoy seguro. En el sentido de que sí estoy seguro de mí mismo y demás. I say this, estoy seguro en el sentido de estar seguro en el entorno. Siéntate. Sit down. Dios santo, cuántas complicaciones tengo que explicar. Levántate y anda. Get out. Doll. And walk. Yo qué sé. Dog. Muñeca. Bastante fácil. Levántate. Ok. Grab. Grab, que no hay una canción que se llama así. Muñeco. No me sorprendería, bueno, muñeca. Es casi lo mismo. Doll. Perfecto. No está mal. Y nos vamos directamente ahora sí a la última, que vendrá siendo esta de aquí. Que vendrá siendo calentar. Calentar. En fin. Warm. Warm, ok, sí. Caliente, cálido. Pizza. 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 Warm. Calentar. I warm my... pizza. Feet, yo qué sé, my feet. Pizza, pues pizza. ¿Cómo puedes traducir pizza? Pues pizza. Warm, ok, se me fue una T por ahí. Galleta. Cracker. Galleta. Cracker. Cracker es más como... pues sí es galleta, pero... warm. Un tipo específico de galleta. Warm. Warm, calentar. Cracker. Cracker, galleta. Pero bueno, sigue siendo cracker. Galleta. 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 Cracker. Cracker, ¿sí? Ah, cracker. Qué papo es esto. En fin. Vamos a terminar. Realmente no tengo más que decir, más tengo que agregar. Bastante largo, más de lo común, pero sé lo que hay. Así que espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprenden algo no, pues me gustaría que me regalaran un like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración. Debo dejar de hacer eso. Aclaración y aclaración. Bla, 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 aclaración. Y digo, todo lo que quieran. ya me perdí. Y bueno, eso es todo de mi parte y nos vemos en la próxima edición. May the Force be with you. Adiós.